Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays. Ah, bueno, una cosa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mind the Gameplays de Hollow Knight. Que estoy pensando que tengo la configuración de combate. Vamos a recuperar un poquito una configuración más normal que yo suelo llevar. Que llevo maestro de las embestidas y que otra cosa llevo nuevamente. Ah, estas dos, de saber dónde estoy y de esto. Vale. Vale, el último día. Estábamos aquí, bueno, estábamos consiguiendo dinero, básicamente. Y el otro día, para conseguir dinero, me gasté dinero en este señor, pero bueno. Aquí en Cruces Olvidados, no, en Páramos Fúngicos, por toda la parte de la aldea de las Mantis llegué a un sitio nuevo. Y por algún lado, por aquí a la derecha, he encontrado un boss nuevo que me lo cargué el último día, uno de estos oníricos. Y los accesos a Ciudad de Lágrimas están chapados por alguna razón. Así que voy a intentar subir para llegar con el ciervo y vamos a investigar la parte de izquierda de Ciudad de Lágrimas para ver por qué está chapado. Para lo cual tengo que seguir subiendo. Bueno, pues todo. Bueno, estoy consiguiendo dinero, que matar estos bichos no me viene mal. Bueno. Bueno, es que con tantas habilidades que tengo ahora, la navegación se ha facilitado muchísimo. Y yo aquí... Ah, vale. Tengo que dar una vuelta rara porque también aquí se han bloqueado caminos de repente. Por esta especie de infección que encontramos el otro día también un bebé o algo así, pero no hemos conseguido hacer nada con él. Por cierto, aquí por este lado tampoco hay nada, ¿no? Tampoco tenía mucha más salida de ahí con las arañas. Por aquí me debería encontrar esto bloqueado también, ¿no? No lo podré desbloquear desde este otro lado. Bola. Esta vez le he dado yo un espadazo. No sé, que se me ha ido la pinza. Vale, a ver. Ay, por aquí arriba sí he venido. Eso lo he hecho además hace no mucho. Están bastante telas esos bichos a lo tonto. Sé que estoy yendo hacia un camino sin salida, pero tengo interés por ver que me encuentro por este lado del camino sin salida. No, muévete de ahí, imbécil. Ven aquí, imbécil. Y por aquí está una... Esto me está llevando al mismo sitio. Ah, mira, ahí hay pelas sin coger. Mira, ahí me lo he comido por un pez. Vale, ya está. Vale, este es ya un camino bloqueado. Y por aquí abajo, ¿qué tenemos? Abajo hay suelo. No sé ni dónde estoy. ¡Ojo! Y esto me lleva directamente a Ciudad de Lágrimas, que es a donde quiero ir. He encontrado un camino más corto de lo que esperaba.
Porque claro, yo por el otro lado no podía venir aquí, pero ahora sí. Y mira, estos están sin infectar, los de esta parte secreta. Curioso. Curioso. Ahora podría subir incluso eso, madre mía. Qué bestiajo, tanta habilidad. ¡Ey! Ese me ha dado justo lo que necesito para subir. Ah, no. O me faltaban dos y me ha dado uno. Curioso. Venga, vamos. Vale, estoy ahí. Y ese acceso a páramos fúngicos, tengo que mirar por qué está cerrado. ¿Y cuál es el otro acceso que yo no tenía? Ah, una de esas así en redondela. Es que el mapa es tan enrevesado que a veces no te encuentras bien las dentro del mismo sitio todavía, pero las conexiones de uno a otro a veces están marcadas con símbolos un poco raros. Vale, interesante. Muy bien, qué gallo. Sí, por aquí hay una bajada. Por aquí quiero bajar. Sí, hay un banco por ahí, pero vamos. No espero tener muchos problemas por aquí. No me había costado nada ir al banco, ¿eh? Porque por aquí no hay otro. No sea que la puerta lo esté bloqueando algo contra lo que tenga que luchar. No tener que volver hasta esta parte del mapa, que es que esto parece relativamente cerca. ¿Ves? Es que no se tardaba nada en llegar aquí. Pero esta es otra estación distinta. Por lo mismo esta me viene mejor para bajar al... ¿Y cómo se llamará esta? ¿La de Ciudad de Lágrimas? Que lo mismo está medio mejor para venir al de la forja. Vale, y en teoría yo lo que tengo que hacer es bajar mucho. Ups. Vale. Y ahora para la izquierda. Por eso no mato. No me esperaba eso. Pero aquí hay una subida rara. ¿Dónde demonios estoy? Ah. A ver si por aquí abro ahora un atajo. Hombre, algo se tiene que poder abrir aquí, si no, ¿para qué es este pasillo? Vale. Entonces ahora, aunque no pueda pasar directamente... Ya me he abierto este nuevo atajillo, que esquivando un par de pinchitos, ya puedo entrar por aquí otra vez a la ciudad. Vale. Esa es una. Y la otra es esa tan rara de ahí arriba. Vale. Así es lo que vamos investigando estas cosillas, viendo si encontramos algo secreto y tal. Matamos muchos. Y si el dinero nos darán. Madre mía, esos necesitan antes mucho toque. Será de dos, ¿eh? Sí que se nota la diferencia. Madre mía. Joder, los suicidas esto. ¿Qué es lo que me estaba dando ahí? ¿Que se estarán cargando a alguien estos? Alguien se han cargado, ellos solos. Él me ha dado alma. ¿A dónde estoy yendo? Por aquí. Quiero ir por aquí. No, me viene mejor ir por arriba. ¿A dónde quiero ir?
En teoría esto es un pasillo, vamos a ver si funciona esto. Perfectamente. Ah, ya sé dónde estoy. Vale, ya me he ido. Vale. Y es justo por aquí que hay un camino raro. Tengo que bajar este ascensor. Esta puerta. Una puerta normalmente hecha con insertar llaves, sí. ¿Por qué no? No, he abierto algo nuevo. Bueno, acabo de sentarme en el banco o no me he sentado al pasar. Me habré sentado, ¿no? Yo qué sé, por si acaso. La he cagado. Ahora no puedo, tengo que dar la... Bueno, sí, puedo pasar del ascensor y ir a saltito así, vale. Nah, no es para tanto. Es solo just in case, que esto tiene pinta de lucha. Ay, no, fantasmas no. Algo así yo he luchado ya, ¿no? O sea, hay varias mecánicas que me suenan, me quieren sonar. Que aún puedo esquivar yo solo y que las arañas vayan haciendo un poquito de daño. Sí, tiene las mismas mecánicas que otro bicho. Oye, lo intentamos así a tope a ver qué pasa. Nada, da igual, es que... No tienes arma suficiente para matarle así a esas hostias. Y si no te curas, pues al final te acabarán matando. ¿Veis? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Ha muerto el bicho? Cuando yo ya me he muerto y me quedo sin el dinero de matar a un bicho gordo. Me están jodiendo los dineros esto. Creo que lo ha matado una araña ahora. Esto la otra vez, no vivisteis la reacción porque fue el vídeo que se me grabó sin sonido. Pero ahora ya está. Se me ha muerto. Bueno, vamos a ver la recompensa. Una figura conectada. Es que me voy a hacerla así. Otro monstruo. No me digas que aquí consigo el poder de derribar lo negro. Alma sombría. Para desatar un espíritu más poderoso, este hechizo consume la misma camina... Ah, o sea, he mejorado el alma, no tengo alma para probarlo. Por cierto, ¿esto qué hace? Ah, tenía toda la sala llena de cositas de alma para probarlo, ¿no? Ah, estos no los puedo destruir. Pero todavía no puedo disparar esa cosa, vale. O sea, que me han mejorado el hechizo de alma. Pues me lo he matado a base de tirarle al malo bruto y con las arañitas y tal. Si mal no ha estado, pero bueno. Me he quedado sin los dineros, me hubieran venido bien. Si te da el pavo 100 pavos o 100 y pico, me hubiera quedado mucho más cerca de los 200. Y sin cambiar los amuletos ni nada. A la primera, bueno. Está guay. ¿Qué más podría yo hacer por aquí? Doy vueltas y vueltas hasta sacar el... De todas maneras, claro, es que... Eso no me une con lo que yo quería, vale, ahí había un arquito, que ese arquito significa una puerta con llave por lo que veo, pero no es la conexión que yo esperaba con... Espera, vamos a abrir bien el mapa. Por cierto, ahora ya tengo... Ah, me han cambiado esta, o sea que hay de diferentes niveles, o sea que me puedo tirar toda la vida recolectando cosas. Antes, ¿por dónde intenté yo venir? Aquí. Ah, pues es al lado del ascensor. Parece que estuviera unido al lado del ascensor. Eso sí que voy a subir. Además, ¿se habrán regenerado los enemigos ahora? Y lo que puede ser un poco rollo ahora es... Oye. Oye. No me jodas, ¿eh?
han matado las arañicas ellas solas. Pues para bichos de estos tocapelotas está muy bien. Porque si no les llegas a dar tú, por lo menos te van haciendo trabajo. Te subas. Eso ha sido sin querer. Tira para abajo, leches. Esto de aquí, que es una puñetera puerta, ¿cómo lo podría yo abrir? No tiene nada para interactuar, ni nada. Y esto está completamente cerrado, no te dejan escalar por las paredes ni nada así. Bueno, mira, te deja meterte por aquí como que no se note que hay un techo, pero claro, ahí conceptualmente es un hueco, no me dejan andar por una pared ahí o algo así, vale. Entonces, ahí por lo que sea hay una conexión que no podemos abrir a la izquierda. ¿Cuál es nuestro siguiente plan? Aquí hemos encontrado el chiripo, una zona que estaba sin investigar. Ah, sí, pues mira, abajo a la derecha, por eso quería ir a Cuenca del Rey. Bueno. Bueno, puedo ir de todas maneras con el ciervo. El ciervo lo tengo aquí al lado, ¿no? Sí. Se llama esto, me lo marcará. Almacenes de la ciudad se llama, vale. Esta yo creo que es la estación a la que más veces hemos venido. Vale. Intentamos bajar otra vez a la cuenca antigua, que había cosas que hacer. O hay un pasillito abierto hacia abajo que nunca he conseguido que se abra de verdad, realmente, pero bueno. Y estos dan pelas al final. No está mal. Vale, ahora mismo me apanda. No, es que es un poco más para allá, vale. Oye, estos tíos, ¿puedo probar esto? Bueno, con lo que tenía y lo que me han ido dando, me le he cargado así en un par de intentos, en un momentito. Para este ya no me da. Oye. Hombre, ellos la iban dando, pero creo que solo con eso. Ahora sí que prefiero curarme un poquito. Es que ellos atraviesan el escudo, que es el rollo más así. Entonces, bueno, no es súper rápido, pero al menos es mucho más sencillo. Yo le voy tirando con la sombra de vez en cuando y fíjate, estos que me costaban bastante, ahora al menos es un pelín largo, pero con paciencia se saca. Vale, ya me acuerdo de esta embajada. Y no tengo mapa de esta zona, o sea que aquí hay cosas sin hacer, porque no hemos encontrado, por ejemplo, al Calcifer este que nos vende. Hostia, ¿cómo se llama? Es que me sale Calcifer, que se llama el fuego del castillo ambulante de Ghibli. Algo parecido, ¿eh? No te creas que he gemido mucho. Vale, aquí ya empiezan las espinas. Es verdad, es nutrio que no tienes mapa. Y sigue sin tener mapa, no sé qué esperabas.
Vale. Y aquí sigo sin tener mapa. Vamos a investigar cosas. Oye, aquí hay salida, no hay salida este. Pero este está cogido entero. No. No está recogido entero ese árbol, ¿no? O sea, que me he dejado bolitas de estas aquí. Alguna suelta. A ver. ¿Dónde me he dejado yo una bolita? Estas. Que desde abajo es mucho más difícil. Pero bueno, yo no sé si otra vez que hice esto tenía el doble salto. No. A ver. Oye, eso es interesante. Para un lado a otro podría ir, pero desde aquí no. No estoy seguro de si había alguna bolita al final, pero yo no he visto bolitas. O sea, hablarme me ha hablado el árbol este, pero tampoco... Suena agua aquí. Por Ciudad de Lágrimas. Pues creo que nos hemos subido a lo tonto. Vamos a recuperar lo que podamos. Que la caída va a ser dura. Oye, pues no lo llevo tan mal. Venga, vamos a ver qué había por aquí. Porque encontré otro reino en el que sí que tengo... Pero claro, hay aquí en medio un vacío. Por aquí a la derecha habrá algo. Ojo, eso parece interesante, ¿eh? Ojo, ojo. La locura se extiende. Un diario del errante. Tengo un montón de coleccionables. Debería ir a ver el tío ese de la tienda rara. Por ahí arriba no habrá nada, ¿no? Bueno. Eso ya no sé cómo hacerlo. Venga, nos vamos curando así tranquilitos. Se parece bastante al fondo del nido oscuro, pero este es como un antiguo nido oscuro, algo así. Este se ha quedado ya para las visitas. Ya no está en su esplendor. Oye, tío. Es que si no os acercáis no os puedo dar. La verdad es que ahí me la he jugado mucho, pero bueno. Estamos consiguiendo los dineros, que es lo importante, investigando un poco. No quería hacer eso. Esto... Oh, en el aire también lo puedo cancelar, pero después de un rato, justo al principio no me deja. Mira, ahí he visto algo escondido. Como que sería medio interesante venir por aquí. A ver qué pasa. Vale, a ver. ¡Ojo! Justo lo que quería. Lo han adivinado este año, ¿no? Los Reyes Magos. Vale, ¿y por aquí puedo? No. Pero por aquí sí. Este es que lo mata yo. Piedrita. Vale. Vale. Sí, ya me acuerdo. Vale, estoy justo en la cuenca antigua. Que aquí ya tengo mapa, pero de dónde vengo no. Es curioso, es que ni siquiera sé cómo se llama este sitio ni por dónde podría encontrarle yo más caminos. A lo mejor no hay mapa de todo. Pero aquí me faltan cosas de yo qué sé. Por ejemplo, esto no lo he hecho. Buah. Es que esto tiene pinta de que con el tranvía este... Ojo. Ojo. Mira, trozo de mapa nuevo. Y bichos que no conozco. Oye, te doy con eso, mira. De uno se ha muerto. Vale, o sea, tiene un contraataque, ¿no? Hay que darle una y... dejarlo ir. ¡Ojo! Pero aquí estoy al otro lado de la puerta.
Entonces este realmente es el camino a Nido Profundo. Vale, hay como unos sellos enormes ahí en la distancia. Primero voy a intentar ir por arriba y luego miro los caminos de debajo. Vale, a ver. Fuera. No, fuera no, vale. O sea, ayudan bastante las arañas al final. No sé qué es eso que ha sonado. ¿Ese bicho solo? Es lo que estaba sonando así. Hola, lo he tirado para la que no era. Muchas gracias. Estamos llegando a lo que queremos de dineros. ¿Tú quién eres? Claude, yo he hablado con esta. Amigo mío, te has enfrentado a todas esas bestias. Me avergüenza decirlo, me había escondido. Esas cosas temibles me persiguen y huí. Si no hubieras venido, quién sabe si habría sobrevivido. Otros creen que soy una guerrera temible debido a mi gran tamaño, pero las bestias de este reino no sé si podré vencerlas. ¡Bakusa! ¡Basta! No puedo seguir lamentándome de mi debilidad. Tengo que sacar fuerzas de tu ejemplo. En la batalla irradias confianza. No temes a tus enemigos. Haré todo lo que pueda por imitarte. Me lo dice con el que estaba yendo hacia atrás esperando que las arañitas se lo cargasen, ¿sabes? Pues vale, gracias, de nada. Mi prensa, vale. O sea que será un pequeño arco así, ¿no? Me la vuelvo a encontrar en otro sitio, no sé qué. Vale, por aquí no hemos sacado nada. Oye, si hay dos a la vez. Es que esos grititos los dan mis arañas, ¿o qué demonios dan esos grititos? Así no me curo, pero bueno, acabo rápido. Ojo. Mineral pálido, ya tengo tres. Tengo más mineral pálido que pelas. No, 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 no. ¿Era eso el bicho que me está dando por culo? Sí, porque ahí hay otro. Vale. Atajo que abro, no sé para qué. ¿Y ahora dónde estoy? Vale, vale. Pero eso tampoco me llega a ningún sitio en específico. Guay, no sé. Yo en teoría aquí he dado toda la vuelta y no había mucho más que sacar. Hasta que no me siente, eso no se me va a poner en ningún mapa. Si es que tengo mapa de esa zona. Sí, sí tengo mapa. Bueno, no lo sé. Vale. Por ahí ya me he tirado. ¿Esto qué es? ¿Insertar el pase del tranvía? Sí, a ver qué pasa. Vale, tengo mi propio mapa personalizado. Estoy dentro del tranvía. Y eso va a Nido Profundo, pero por la derecha no sabemos hacia dónde va. Y tengo casi las pelas. Sí, de perdidos al río. Vale, estoy en una zona nueva, es lo que me imaginaba. Estoy en una zona nueva. En una zona nueva chunga. Hola, abejitas. No. Vale. ¿Pero no me han dejado dinero? ¿O ahora tampoco no me da cuenta? Vale, vale. O sea, esta es la zona abejas. Abejorros y cosas que... Vale, dejan dinero por lo menos. Vamos a echar un vistazo a la zona. Y luego nos volvemos a canjear el la mejora del aguijón y luego ya seguimos investigando esta zona, yo qué sé. O sea, si me veo chungo me doy la vuelta, porque lo que no quiero es perder este dinero, pasarlo mal perdiendo este dinero. Pero son como muy dóciles, ¿no?
sea, por ahora no parece que ataquen mucho. ¿Por qué emite luz este sitio si no puedo pasar? No sé. Ah, no, era el reflejo de mi... No sé. Pero antes de subir, no sé si quiero ver que, por ejemplo, a este lado... ¿Estos son pelas? Sí, pues mira. Me alegro. Bueno, no sé para qué quiero más de eso. Si voy hasta las trancas. Pues vale. Tampoco dejan muchísimo dinero. No son muy difíciles de matar. Pero bueno, pues yo qué sé. Pues lo vamos haciendo. Esos pequeñitos no dejan dinero. 12 por lo menos. Sí, con eso ya sí, ¿no? Vale. Ya tenemos el dinero. No, esto suena porque tiene que sonar, no porque... Y me he metido una pedazo bajada que ahora media hora voy a estar subiendo. De subir, quiero ver el resto de este camino. Más de esto, insisten mucho. ¿Para qué demonios quiero yo tanto alma con estos bichos que no me hacen nada? Sueltan mierda naranja, o sea que muy buenos tampoco pueden ser, pero la verdad es que no parecen muy peligrosos, así ni siquiera te atacan, ¿eh? Me he ido alrededor para atacarme, ¿no? Sé que tengo un camino antes, ¿eh? Ah, mira qué bien, vamos a el mapa de esta zona. Límite del reino. Hombre, ya. Ojo. Insensato. Esta parece una zona con la que recuperar, que me van a poner bolitas de esas, que hay algún árbol en algún lado. Vale, estoy explorando más en horizontal, luego exploramos más en vertical. Mira, bichos nuevos. Lo que aguantan unas cuantas aquí, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Una mina de sal? Y estos han dejado bastante dinero. A ver, cuidado con estos que lo mismo explotan luego, ¿eh? Y ya tengo los 700 esos también, ¿vale? Pues muy guay todo. Oye. Vale. Música también como muy relajante. Esta zona, no sé yo. En algún sitio tiene que tener una sorpresa. No puede ser todo... tan fácil y tan bonito en una zona tan avanzada. La música de cámara ahí, no sé yo. Hemos dicho que estamos en horizontal primero, ¿no? Entonces... ¡Hostia! ¡Hostia! El hermano mayor de los otros. Espérate. Bueno, vamos a ver, hay una cosa... Ahí me la he comido. Y ahí me la he comido muy a lo tonto. A ver, es que no puedo tener... ¡Hola! Aquí hay otro de esos. Espérate, que ya no es tan fácil el sitio, ¿eh? Todo lo que yo estaba diciendo, hemos llegado al punto. Vale.
Pelas estoy consiguiendo a lo brutísimo. Oye, una cosa que yo a lo mejor podría hacer es eso, irle dando para abajo no ayuda. Ya, no me puedo permitir hacer más el grupo. Joder, macho. Paliza me está pegando. Al final las arañitas, tú vas dando, pero es que las arañitas tela. Troma. Bueno, aquí tengo... Sería muy largo matarlo así. Esperar a que vuelva a caer para darle... Adiós. Vale, vamos a dar el de este que es gratis. Bueno, si me han visto y rebotan para acá. Bueno, vaya truquillo de este en esta zona. La ratonera les estoy dando aquí, pero está colando. Hombre. Ojo. Vale. Descanso. Sigo sin tener mapa. Pero antes he visto esto y tenía que haber investigado mejor la zona donde se supone que había un mapa. A ver qué me cuentas. Maestro de aguijones oro. ¿Cómo has podido hallarme aquí en el confín del mundo? Sí, sé por qué estás aquí. Has venido a aprender el arte del aguijón del legendario maestro de los aguijones oro. La ley del gran sabio de los aguijones dice que debo legar mis enseñanzas a aquellos que sean meritorios. Pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo. Si de verdad anhelas entrenar bajo mis direcciones, demuéstralo con Geo. 800, bueno, ya que estoy aquí me toca luego otros 500 para subir el aguijón, pero bueno, estoy consiguiendo dinero a buen ritmo en este sitio, entonces... Corte veloz. Mantén X para concentrar energía en el aguijón. Suelta el botón mientras realizas el avance rápido. ¡Oh! Vale, o sea, con el cargado hacer el dash. Debo decir que eres un excelente pupilo. Tu habilidad con el aguijón y tu deseo de ser más fuerte me recuerdas a mis hermanos. Te he enseñado todo lo que he podido. Vuelve al mundo, viajero, y déjame en mi soledad. Te voy a destrozar la casa, si no te importa. Toma, hombre, me cobro lo que más lleva de dinero. Vale, entonces. La cosa es... ¿Eso? Vale, o sea, yo voy así y... Vale. Lo que pasa es que, claro, hay que calcular muy bien la distancia. Pero parece una buena hostia. Lo que ya no sé hacer nunca más en la vida, yo no sé si es que tengo un death, pero me hace eso, ya no me hace el redondo nunca. Antes me costaba que me hiciera ese y ahora no, el que no me hace es el redondo. Yo no te estoy tocando nada. Debo tener un pelín el joystick que se va solo para arriba o algo y me hace eso, no lo sé. Lo mismo es hasta una... Ay, claro, he dormido. Me cago en la leche. Ahora echa para atrás. ¿Quitará mucho eso? Bueno, pues me lo he cargado al final. Pues sí que debe pegar buenas hostias, ¿eh? Porque he visto lo que me ha costado estos bichos antes. Venga, vamos a ver si conseguimos el mapa. Debería ser de nuestro principal objetivo ahora. Aparte de conseguir más dinero. Me lo voy gastando en las zonas que investigo. Pero claro, investigo zonas para ganar dinero también, ¿no, Eric? Bueno, a ver, tengo mucho de esto también, ¿eh? No nos volvamos locos. Oye, qué hostia tiene el bicho, la madre que lo parió. Ah, este cae de la nada, ¿no? Vale. Bueno, pues lo estoy haciendo muy bien, yo sí. Este me ha dado una buena palicilla, ¿eh?
Vale, antes me he venido un pelín aquí, pero había más camino. No quiero investigar eso todavía. Quiero volver a las páginas donde había páginas de... Mira, es que no me merece la pena esta gente. Las palizas que me dan para poco dinero y todo. Bueno, y así se me acumulan, ni te cuento. Anda, vamos. Aquí hay otro camino que no sé ni si llegaré, pero... Pero la que tengo aquí liada, poco se habla de esa, ¿eh? Venga, ala, vámonos, que todavía me quita más vida este. No, hombre, no gastes el dinero en eso. O sea, el dinero de las almas. Vale, entonces... ¿Yo dónde había...? Aquí hay hojas, vale. Pues por aquí, vamos a ir. Ya se le empieza a oír. Vamos a ir matando estos bichillos, que es muy fácil para conseguir nuestras pelas. No puedo, ¿por qué? Ay, que me caí. ¿Las mallas? ¿Esto qué es? O sea, es aquí dentro, ¿no? ¿Dónde está? No, me cago en la leche. Vale, este sitio ya no mola. Y no veo hojas. ¿Dónde está el hojitas este? Vamos a ver. Vamos a mirar un poquito más. ¿Por qué me caen muertos de arriba? ¿Qué significa esto? Por aquí no puedo pasar, necesito una habilidad porque ya me encuentro otros sitios que hace falta poder andar por el agua. Tengo por lo menos dos habilidades que me bloquean, que son de tipo puerta cerradura, que es andar por el agua, y la de las... ¿Cómo se llama eso? Las barreras negras esas, que no sé cómo atravesar. Diario de errante. Vale. No hay nada. ¿Pero dónde está el de los mapas? Me cago en mi puta vida. Que hace ya un rato que no sale de los mapas por aquí. A ver, ¿para acá qué hay? La nada más absoluta. Caeré al agua. Muy bien. Pero a ver. Qué rollo, porque es que el bicho no vuelve a bajar. Bueno. Aquí hay mapas. Me estoy desgraciando yo solo, ¿eh? El de los mapas que también me cobrará, pero bueno, eso no creo que sea mucho. Pero mira, por si acaso, ahora que te tengo cerca, vamos a ir sacando los dineros. Ahí le hemos dado a uno que se ha matado. Ahí he visto la entrada, la he visto. Vale. Vale. ¡Ah! Que este es un hoyo acogedor. Me he estado aventurando en el yermo de al lado y pensé que un momento de descanso es lo que tocaba. Los pasajes de alrededor son más bien serenos en este lado de la ciudad, aunque los habitantes siguen tan feroces como siempre. Vale, 112 es aceptable. Entonces... Y arriba hay un coliseo de los insensatos. Eso tiene pinta de ser otro DLC. Hay un banco ahí a la derecha que es donde esto. Una, me he dejado ahí una sin subir. Y por ahí, vale, hay un sitio que no he podido llegar porque había aguas, pero he podido llegar por más arriba o algo así. Y por ahí hay otra conexión a Ciudad de Lágrimas. Y por aquí arriba otra.
Y luego a Cuenca, a Ciudad de Lágrimas hay dos conexiones muy... Y arriba hay otro trocito que era de Ciudad de Lágrimas que se metía aquí. Vale. Pero me hace falta más pelas. Pero hay que investigar el camino que va hacia arriba en el camino este de la derecha. Que hay bastantes bichos. Y si voy despacio y me los voy matando, pues dinero que gano. Vamos a ver, lo primero. Vale, ahora. Vale. Es que no llego. Sí que llego, me cago en la leche. Un poco a la remanguillé, pero he llegado. Este era el mismo sitio, joder, pues era mucho más fácil llegar por aquí. No, ¿de dónde han salido estos bichos ahora de repente? ¿Solo era para esto, todo este camino para arriba? Bueno, no está mal, ¿eh? He sacado unas cuantas pelas en un segundito. Toca puras pelotas de bicho. Venga, a ver. Venga, algún paseito por aquí. Ahora, ¿el camino hacia arriba es solo ese? ¿O ya me...? No, es que son... No, no lo sé. Que mis cuernos... Por aquí arriba hay una zonita que no sé si tendrá más cosas. Si no, ya está investigado. No, no puede ser, pues no se ha podido actualizar el mapa. No, pues tiene que estar por aquí arriba el camino. Claro, era esto. Vale, era esto lo que estaba sin explorar. Pero además tiene que ser a otra habitación. Yo creo. ¿Por qué he querido ir primero a la izquierda y no a la derecha? Vale, pues mira, a la derecha tengo esto. Eso es lo que me refería. Oye, con el este más potente que tengo ahora no lo podré... No. Bueno. A lo mejor en algún momento me puedo convertir en mi sombra y como sombra sí que paso o algo así. Tendría sentido. Uy, esto, eso es un camino. Que si no, pues explotar por aquí sea algo de bajada. Vale, ya lo abriremos. Será un atajo. Ahí tengo una reliquia que es de tirar bicho, que tira los bichos hacia más hacia atrás cuando les pego. Y para algunos de estos que te vienen rápido y tal, puede ser una buena medida para que no te, al final no te hagan daño. Que no te apabullen a base de arrinconarte, digamos. Vale. Oye. Vale. Y es un poquito de atajo, pero también me lleva a un secretito. Que será... Bueno, un diario del errante, no está mal. Algún día haremos algo con esos. Dejando presionados todos los botones pasa algo. Menos en el de salto, que si lo dejo presionado un rato no pasa nada. Aquí cargo la espada. Aquí cargo la espada de los sueños. Aquí me curo. Está sonando un bichillo de esos, ¿verdad? ¡Hala! ¡Dos de estos a la vez! No estaba dispuesto a negociar con dos y unos pinchos a la vez. Uf. Ese bicho ahí no me viene nada bien. Vale, el bicho está súper fácil de conseguir. Vamos a ver, cuidado, que llevo mucho dinero y no la quiero liar. Prefiero volver a subir eso, pero vamos a... No se hacía falta bajarse tanto solo para curarse un corazón. Puto bicho los cojones.
Tengo que volver allí, ¿eh? No, no le hagáis daño, por favor. Que su padre se porta muy bien conmigo. No vea qué regalazos me hace. Y ya tengo que ir, que ya aparte de... Pues me da bastante dinero ese pavo, ¿eh? Pero aparte del dinero, ya toca algún regalito, regalito, ¿eh? No estoy haciendo las cosas bien ahora. Venga. Hombre, tener tantos corazones, como se llaman aquí, mascaritas de estas, es una buena, un buen alivio. Aunque hagas las cosas mal, todavía tienes un margen de... Tienes que cagarla mucho. O sea, tienes que hacerte un Elon Musk. Porque tienes tanto colchón de dinero que aunque seas imbécil durante 10 años, todavía no te mueres. O sea, esto es como un atajo que ni había que abrirlo. No sé ni qué estoy investigando ni qué no, pero estos bichos me caen mal. Vale, ya están otra vez los 2000 preparados para que hacerme gastar el dinero en otra cosa y que luego no vuelva a tener para la rifa. Debería haber un banco, en teoría, por aquí. Por aquí. Eso. Sí, sí que lo he podido abrir. Ojo. Otro diario del errante. Un banquito. Pero ¿dónde demonios estoy? En un sitio externo un poco raro. ¿Pero puedo salir de aquí? No. De repente esta ceniza atrapada. Es ceniza, no es nieve. Es ceniza, tampoco es sal. Vale, vale. Algún boss tiene que salir por algún lado. Y ahí al lado hemos tenido un banco. ¡Ojo, Hornet! Hacía 10.000 años que no veíamos a Hornet. Persigues una verdad más profunda, no es algo que los débiles puedan soportar. Demuestra que puedes enfrentarte a ello, no me contendré. Mi aguja es letal y no siento tristeza por acabar con un debilucho. Demuéstrame que puedes aceptar el pasado de este reino y hacerte con la responsabilidad de su futuro. De hacer nada muy complicado, vamos a probar lo sencillo. Esa me la he comido entera. Vale, vale, nada tiempo a curarme una, ahí ya no. No, me la comí enterita, que sí. Ya, estoy en la última, pero es que no sé cuándo curarme. Ay, cuando me tira esa, pero si la esquivas bien, imbécil. Cuidado, que mi sombra tiene 2000 pavos, pero creo que ni hay un enemigo. Hay una mosca por el medio, algo así. O sea que, con mucho cuidado con esa mosca y con matar bien a la sombra antes de volvernos a enfrentar a Hornet y ya está. Es verdad que si solo hay una mosca por el camino, tampoco tengo sitios en los que acumular la alma. Y me podía haber cambiado los amuletos por algo más digno para enfrentarnos a Hornet. ¿Y por qué ahora está esto así? Ese viento no estaba antes. A ver por qué, explícamelo. Porque era ya el efecto del combate. Vale, muy mal. Vale. Hombre, para esto, ¿ves? La mejora de aguijón aquí me vendría muy bien. Bueno, si no voy a usar la magia para curarme, porque no me dejas momentos para curarme. Otra cosa que puedo hacer es eso. Estoy tirando magia. Oye.
¡Ojo, eso es nuevo! Estoy a punto de morir, pero le doy todo y no pasa nada. De hecho, no sé si esa sombra le estaba haciendo daño. Está aguantando bien la cabrona, ¿eh? Vale. Vale. Me pilla muy lejos el teletransporte. Si tuviera una estación todavía, pero no me voy a ir a comprar mejor el aguijón porque creo que hay cositas que podemos hacer. Vamos a ver. Esto ahora mismo no nos hace falta. Maestro de las embestidas puede ser. Me podría venir muy bien esto. Las arañitas siempre vienen bien. Canción de larvas para conseguir más alma y tirarle alma. ¿Qué más opciones puedo tener? Curarme más rápido. A ver si me pudiera curar, que es que ahora no puedo. Y más opciones que tengo es el maestro de los sprints, que los sprints sean más rápidos. No, ella no es tan rápida. Ataca bastante seguido, pero no es tan rápida como para necesitar un... Tampoco sé si necesito realmente, o sea, no estoy haciendo sprints tan seguidos. ¿Me puedo cambiar esa por otra mejor? Vamos a ver. No necesito maestro de las embestidas. Ahora, una de dos que venga bien. Mira, esta me viene bien en esta ocasión porque me da dos corazones extras que solo me van a durar una vez, no los puedo curar. Pero como no hay enemigos por el camino, nada más que mi propia sombra, es un buen sitio para usar ese, un buen boss para usar eso. Empezar con mucha vida, intentar golpearle mucho. Le golpeo con muchísima magia y no ha pasado mucho, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Ven para acá. Siguen siendo tres toques de bicho. 2003 pesetas, ¿eh? Madre mía. Estando por arriba y dejando que las arañas por arriba, pocas veces me hace ataques que me puedan hacer algo. Y las arañas van dando toques, oye, es que no. No, ahí lo he tirado muy mal. Es que ella me daña al toque, al contacto. Y yo la tengo que herir con la espada, eso es un poco injusto. Vale. Ahí las arañas van haciendo su trabajo. Vale, ahora es un poco más difícil estar por aquí arriba. Vale, espera. Y nada, se ha puesto muy mal. Vale. Es que ella tampoco puede tocar esos pinchos, ¿o sí? ¿Los intenta esquivar o cómo va la cosa? Hostia, estoy con uno solo de vida, ¿eh? Justo, si me pudiera curar en algún momento, este sería el bueno. ¡No! ¡La vuelta de eso! La leche que manda. Vale, la configuración no me parece mala, ¿eh? A ver, déjame pensar. Me dan alma al recibir daño. Bueno, no está mal, pero no estoy pensando en recibir tanto daño. Esto no lo estoy usando para nada. Si es que casi no me estoy curando. Lo mismo ese es el problema. No lo sé. ¿Qué puedo hacer? Que mi... Es que... Me podría... Ah, esta es salud. Codicia, el que no tengo es el de fuerza, que será este. Vale. Me estoy planteando qué hacer, ¿eh? Podría hacer una de estas. ¿Dónde estaba el que me llenaba todo de moscas? Este. En lugar de usar yo el alma a mano, que me vayan creando moscas y a ver qué pasa con esas moscas. Si me ayudan. Ah, vamos a hacer la prueba, que es gratis. O si me hago lío con tanto cosa en pantalla, ¿qué va a pasar? Va, eso va a estar entretenido.
Estaban quedando mosquitillas. Y yo de vez en cuando le doy un toquecillo con la espada. No. No. Ay, buah, ahí sí que me confundí dónde estaba ella. Vale, empieza esto. Ah, es que si me hace eso en una zona sí que estoy un poco menos seguro. Y ahí está muy cerca de la pared. O sea, en esta pared puede estar, pero en la otra no. Tengo la magia a tope. Pero lo que no tengo es posibilidad de curarme. Un poquitito ahí. Pues ya nada. Vale. No. Estoy en las últimas. Me tenía que haber curado ahí. Bueno, pues nada. No, esta la he jugado muy mal. Y las mosquillas estas no me ayudan en nada. El de las moscas no me ha gustado. Pero sí que me puedo plantear volver a tener este. Porque... lo que debería plantearme es intentar curarme. Y si en alguna de esas me intenta atacar con la protección, sacamos algo, pues ya está. Las arañitas le van haciendo daño, pero muy poco. Yo tengo que jugar esto muy bien. Oye, están guay las arañas en este caso porque me hacen que llamarle la atención, le atacan ahí un poquito y ya puedo ir a lo mío. Ahí me la llevo muy al otro. Vale, empezamos con esto. Ah, hostia, ¿estos me los puedo cargar o de qué va esto? Bueno, vamos a ver. Tengo... no nos volvamos locos. No. Va, mierda. Vaya mierda más absurda. No, y me pongo yo donde va a caer ella. Buah, qué mal lo estoy haciendo. No, lo he hecho muy mal. He empezado bastante bien. Pero después ya me... no, lo hago muy mal. A partir de cuando intento sacar momentos para... curarme, me empieza a poner cosas por ahí, en crucecitas por el medio y tal, lo empiezo a hacer muy mal. Ha!
No. No agarro otras monedas, que tenemos hasta tope. No puedes subir a por mí, ¿eh? Porque tú mismo te has puesto... Te tienes que buscar un huequecillo. No, vale, vale, vamos a ver. No. Qué manera más tonta de complicarme la vida. A ver, ahí. Vale, estoy recuperando. ¡Hala, hala! No sabía que podía intentarlo por ahí directamente. Pensaba que se tenía que ir ahí lejos. Ya le he cagado dos veces y ya. Vale, corre. Vale. Bueno, por los pelos. No, me la he comido. No. No, hombre, no. No. Maldita. No. No. Lo tenía ahí medio bien porque casi ya no. ¡Tres veces! ¡Tres veces en dos vídeos! ¡Tres veces en dos vídeos! ¿Qué? Esto no puede ser. Es que eso tendrá animación además cuando se va. ¿Y ahora qué pasa? ¿Tres veces en dos vídeos? ¿Qué? Bueno, realmente en tres vídeos, porque fue el último el que fue sin sonido. En el de la vez pasada no ha pasado y en este vídeo ha pasado dos veces en el mismo vídeo. Que un boss double KO, yo le mato y me matan a la vez. O sea, realmente creo que le han matado mis arañas. Pero eso es que, si no tuviera las arañas... Bueno, el combate hubiera sido muy distinto, porque todo el daño lo han hecho las arañas. Yo he hecho cuatro hostias. Pero a lo que voy es... bueno, me voy a cambiar ya los amuletos. Que tiene que ser... Que si no tuviera las arañas, ella se me hubiera quedado un toque de morir. Me hubiera matado y yo pensando, joder, qué difícil, sin saber que me había quedado un toque de haberla matado. Vale, que llevo esto, esto y el maestro de las embestidas, normalmente, venga. A ver cómo era esto. Muy tocho. Yo vuelvo a tener... Bueno, hay que recuperar las sombras eso tranquilamente y ver qué pasa con la cinemática de después. Claro, los dineros otra vez van tres monstruos de los que pierdo los dineros porque se mueren cuando yo ya me he muerto. Tres double KO. Madre mía. Y claro, la cinemática que hubiera aquí de bueno, pues te veo para otra vez, ya no está. Me la he comido, pues nada. Sí, dan muchas ganas de entrar aquí, claro que sí. Vale, estamos dentro de un bicho. Coraza desdichada, desechada. Debería ir dejando el capítulo, pero claro, tengo ganas de saber qué demonios me han dado. Marcado por marca del rey. Hallownest reconocerá un nuevo gobernante. Las puertas del reino se abrirán. ¿Qué me estás contando? Te la hemos liado pardísima ahora, ¿no? Pero si me quedaba quieto no empezaban a caer cosas, ¿eh? ¡Adiós! El mando me está vibrando como si no hubiera un mañana. ¡Me ha salvado Hornet! ¿Vale? ¿Dónde estoy? Ah, vale, al lado. Vale, por aquí ya no puedo pasar. Había un camino a la derecha, pero bueno, a menos que sepa quitar ceniza,
No puedo pasar, vale. Nada, vamos a ir al banco y lo vamos a dejar. Pero muy interesante esta zona que hemos encontrado. Muy interesante esta zona. A ver, el mapa actualizado. Ah, sí, vale, es que no lo tenía actualizado. Ahí está la coraza desechada. Pero ahora tengo algo que no sé qué es. Bueno, arriba el coliseo de los insensatos, madre mía. ¿Eso que me han dado qué demonios es? Esto. Marca al portador como el rey. Las antiguas puertas de Jalones deben abrirse ante él. O sea, que ahora las puertas esas grandotas que había que yo no podía pasar, eso ya debería abrirse, ¿no? Entiendo. Y tenemos que ir a canjear esto y tenemos que ir a canjear esas 2000 pavos y dos piedras de pálidas de estas que tengo tres por una mejora de aguijón. Y todos estos coleccionables, que hay un coleccionable que ni me he encontrado ninguno, pero bueno, se lo he ido a Jalones y Diario del Errante, tengo bastantes, a la tienda del pavo que no sé dónde está. Vale. ¿Me hace toda vez corte ciclón? El gran corte ya no me lo hace. ¡Ah! No, o sea que es al revés. Espérate. Esto es lo normal. Y eso es lo nuevo. Y yo lo estaba entendiendo al revés. Vale, vale. Vale, estoy imbécil. Perdón. Los he entendido al revés todo el rato. Pensaba que tenía el que no tenía todo el rato. Madre mía, ¿qué capítulo más raro? ¿Y qué final de capítulo? Bueno, nos quedamos por aquí y seguimos el próximo día con Hollow Knight a ver qué más nos ofrece. Seguimos en Mind the Gameplays. Hasta pronto. ¡Hostia, tú! Vale, espera. Y ahora comienza la lucha en plan bestia maligna que se va a tragar el mundo al infierno o algo así.